Vamos a hacer un ejercicio para estirar los músculos pelvitrocanteros, es decir, toda la musculatura que está justo aquí en la zona del glúteo. Vamos a utilizar una manta, ¿vale? Vamos a doblarla y nos vamos a sentar al borde de ella. Esto lo realizamos para tener una correcta postura y para hacer una buena elevación de la pelvis. Si queremos estirar los músculos del lado derecho, lo que vamos a hacer es doblamos la pierna izquierda, ¿vale? La ponemos aquí debajo del culo. Esta pierna pasa por encima. Es importante que mantengamos la espalda recta, no podemos estar aquí hundidos, es decir, la espalda recta. Lo que hacemos es pasar la mano, lo suyo es pasar el codo aquí justamente la pierna. Si no podemos con el codo, nos quedamos con la mano aquí, ¿vale? Pero si podemos, lo suyo es el codo o lo que es el brazo ahí. Y de ahí vamos a empujar hacia esa dirección con la mano, ¿vale? Y vamos a girar el tronco al lado contrario, ¿vale? Lo primero que va a girar, ¿vale? Va a ser esto. Esto, la zona media de la caja torácica, ¿vale? Y lo último que va a girar es el cuello, ¿vale? Y ahí nos quedamos, ¿ok? Ahí está, hacemos un ejercicio combinado en el que estamos estirando toda la musculatura pubetrocanteria del lado derecho y estamos trabajando la torsión de la columna. Es un ejercicio súper bueno para un montón de cosas, es decir, para estirar la musculatura, para tener una buena torsión de la columna. ¿En qué nos beneficia esto? Nos beneficia tanto al caminar, al correr. Lo único que hay que ser constante con el ejercicio, es decir, hacerlo todos los días un poquito. Es igual de importante trabajar el lado derecho que el izquierdo. Habrá un lado que tengamos menos movimiento, no pasa nada. Es normal tener un movimiento que haya más rango de movilidad que el otro, ¿vale? Es cuestión de trabajarlo y al lío, ¿vale? Así que suscribiros a nuestro canal, que vais a ver un montón de ejercicios tanto para el pie, rodilla, cadera, columna, que os va a venir súper bien. ¿Tú qué tal andas?